migrantes viajó hasta Paraíso, a tan solo 15 minutos de la ciudad de Cartago, para conocer La Fritanga, el primer restaurante de comida típica nicaragüense en la zona. Acompáñenos. Valerio es el propietario, un joven de 31 años, nicaragüense, que emigró hace 5 a Costa Rica y ha salido adelante gracias a los diversos emprendimientos, uno de ellos, La Fritanga. Contame, ¿por qué La Fritanga? Esto nace, bueno, como ya sabemos todos los de Nicaragua, La Fritanga es un platillo súper tradicional, típico, que todos queremos probar ese fin de semana, en viernes, sábado y domingo. Entonces yo me vengo a ir a Cartago y digo, loco, ¿dónde hay fritanga? No hay fritanga, no hay. Entonces me tocaba ir hasta San José a veces, ¿verdad? En otros emprendimientos que hay. Yo dije, en algún momento yo tengo que poner una fritanga, porque no hay para la gente que venga. ¿Sí? Y pues gracias a Dios se dio la oportunidad. ¿Cómo ha sido la aceptación de los lugareños? ¿Aquí hay comunidad nicaragüense o hay nicaragüenses que viajan? Yo pensaba en mi mente, yo digo, seré de los muy poquitos nicaragüenses que hay por acá en Cartago, en Paraíso. ¿Pero qué va a ser? O sea, desde que entramos, mensajes, las redes sociales, ya queremos que abran, ¿cuándo abren? ¿Va a haber Nacatamal? ¿Va a haber tal cosa? Y yo, hay mucha gente nicaragüense. Y pues ya cuando aperturamos, que tenemos 3 semanas aproximadamente, la gente ha venido mucho, encargan, domicilio y todo eso. Y es decir, la comunidad nicaragüense, de hecho, hay bastante nicaragüenses por acá. Y se identifican con uno cuando me dicen, ¿y vos de qué parte sos? ¿De Masaya? ¿De León? ¿Y van a tener tal cosa? Entonces uno se siente muy bonito y las personas se identifican con este negocio, que es el primero, ¿verdad? En Cartago que está. Entonces ha tenido muy buena aceptación. Todos los que trabajan en La Fritanga son nicaragüenses. Yo me encargo de lo que es la parrilla, la preparación de la carne. En la cocina trabajan 2 personas más conmigo, mi esposa y mi hija. Ellas se encargan de lo que son el pinto, las enchiladas, ensaladas frescos, naturales y todas las preparaciones 100% como se preparan allá en Nicaragua. La Fritanga primero abría de viernes a domingo de mediodía hasta las 10 de la noche. Gracias a la buena acogida por parte de la clientela, el horario se amplió. Ahora atiende a partir de jueves y los domingos desde la mañana para ofrecer desayunos típicos nicaragüenses. Vamos a hacer una nacatamales, tortilla con queso, ya sabes, todo eso desde la mañana, desde las 8 de la mañana los domingos ahora. Y pues qué decirte, desde el almuerzo hay obviamente todo lo que es asado, pollo, res, cerdo, chancho con yuca, vigorón, bao, sopa, ahorita estamos con indio viejo también. O sea, hay una variedad bastante amplia, a veces algunos postres nicas, y todas las bebidas, desde semilla de jícaro, cacao obviamente, ¿verdad? Arroz con piña, y bebidas tradicionales, pinolillo también. Yo vivo en San José y por recomendación de una amistad vine hasta acá el día de hoy a probar. ¿Qué te ha parecido? Súper rico, está todo muy rico, las bebidas, la comida, la carne está suavecita, muy fresca, el lugar muy bonito. Cartago tiene un clima frío, muy rico y la comida deliciosa, la verdad, la atención igual. Prácticamente me conecta con mi tierra, me conecta con Nicaragua y hoy tuvimos la oportunidad de venir y es algo increíble, la verdad, sentir algo de Nicaragua acá en Costa Rica, es algo increíble. Para llegar desde San José, se puede tomar un bus frente a la Caja de Ande. Si estás en Cartago Centro, el bus sale desde la terminal de la ciudad y la parada final es en Palí de Llanos de Santa Lucía. Justo enfrente está La Fritanga. Invito a todos los nicas acá en Costa Rica, o los amantes de la comida nicaragüense, a visitar La Fritanga, en Paraíso de Cartago. Nica migrante soy, nica migrante soy, y en cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios.